tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un placer saludarlos. Estamos en el Polideportivo Carrasco para una jornada más de este torneo senior de fútbol 7. Hoy con la presencia del Toro de los Cerrillos, de Wilmar Carrera, para Nacional y Defensor Sporting, semifinal de la Copa de Plata. Bienvenido, Wilmar. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Rodríguez armando el fútbol y los goles del Turbo Vargas, que ya lo vimos en la primera parte del año en cancha de Fútbol 11, un jugador muy importante para Violeta. Claro está, así lo marcábamos también entonces, con muchos futbolistas que hasta hace realmente muy poco tiempo estuvieron jugando en la primera división del fútbol tradicional, del Fútbol 11. Por supuesto, en el arco, la seguridad de Jimmy Smith. También voy a destacar, por supuesto, la presencia de Emilio Haberly, del venezolano. Estoy hablando estrictamente de la conformación del equipo Violeta. Ya están haciendo los ejercicios precompetitivos, tanto Nacional como Defensor. Era una tardecita realmente con mucho calor, con una ola de calor que se aproxima, si no está ya sobre nosotros, en este comienzo del mes de diciembre, que seguramente va a tener un gran partido de fútbol entre Nacional y Defensor Sporting a través de la pantalla de BTV+. En lo previo, algo más, Wilmar Cabrera, para agregar sobre este partido. En líneas generales, lo que plantea hoy Defensor, sin Vizcay Sacú, con el Palomo Rodríguez, con Vargas seguramente en ofensiva. En la parte de medio, de armado de juego, Fadewill, que ya lo había hecho en su anterior partido. Y la defensa, con lo que representa para los jugadores defensores, esa parte defensiva que ha sido parte de este juego. Por el lado de Nacional, bueno, tenemos dos defensoristas o dos defensores Sporting en su momento, Gaby Alves y Samantha Rodríguez. Hoy con Peter Vera, un jugador que fue desequilibrante en los partidos que le tocó jugar. No estuvo en el último partido en el cual perdió con Cerrito, pero en líneas generales son dos equipos que intentan mucho juego, con Fadewill de atrás, con Meneses, con Gibú, con Peter Vera. Bueno, habrá que ver cómo se desempeñan estos jugadores dentro de este campo hoy por la final o la semifinal de la Copa de Plata. Bueno, hoy vamos a tener como titular a Osvaldo Canovio, jugando con la número 16, que ha dejado por un momento la organización y también la dirección técnica de Liverpool para ser titular esta nochecita. Adrián Vázquez, Gustavo Siegler y Gustavo González, los árbitros, para un partido que está prácticamente a punto de comenzar en este Polideportivo Carrasco, en este escenario espectacular, con canchas de césped sintético, con servicios de primer nivel, con todo lo que usted necesita para que no se pierda ningún detalle, con una linda plaza de comidas, con
realmente mucha cosa como para venir a disfrutar. Vamos a conocer como forma Nacional. Así va el tricolor con el Bebote. Smith en el arco. Yannick Igu, Samantha Rodríguez, Meneses, Canovio, Peter Vera y el buitre Jorge Gabriel Alves. Este es el equipo dirigido por Marcelo Saralegui. Va Defensor Sporting a la cancha. El conjunto violeta con el venezolano Haverly, el gallego Traversa, Pablo Hernández, Cristian Martínez, el riverense Fadewil, Julio Rodríguez y el turbo Gonzalo Vargas. Este es el equipo que dirigen Rudy Rodríguez y el Tato Ricardo Ortiz. Yo agarro un mate, ¿no? Están formados tanto Nacional como Defensor para un partido que está a punto de comenzar. Aquí en este polideportivo Carrasco, cuando ya tenemos, por supuesto, algo de la red lumínica que está encendida. Miramar y Cerrito van a jugar la segunda hora, esta estrictamente por la semifinal de la Copa de Oro. Recuerden ustedes que mañana no es lo tradicional y vamos a tener lunes y martes fútbol senior, pero la jornada del martes se pasa para la del jueves. Es decir que con los mismos detalles, en vez de lunes y martes en esta semana, va a ser lunes y jueves. Por supuesto también aquí en el Polideportivo Carrasco, donde se van a jugar las otras semifinales, tanto la de oro como la de plata, y decididamente ya la semana que viene vamos a estar disputando las finales para ver quién se queda con el oro, con la plata, con el bronce y con la copa de vidrio de estos trofeos que otorga la organización. Señoras y señores, es el momento de jugar para Nacional y para Defensor Sporting. El partido en marcha en el Polideportivo Carrasco. Estamos en vivo para todo el país en producción Tenfield, a través de la pantalla de BTV Más. Y ya la salida de Pablo Hernández para el conjunto violeta. La pide Vargas. Va a mirar el número 19. Tocando la bola otra vez con Martínez. Pablo Hernández. El toque para Fadevil. Va cortando Vera. Va a mirar Vera. Pelota que le queda a Rodríguez. Saca el disparo lejos afuera. El saque de arco corresponde al bolso, Wilmar. La primera del Palomo, que tiene esa pegada que es muy buena. Pegó fuerte por arriba del travesaño, pero fue la primera intención de Defensor cuando recién se están armando los dos equipos. La salida de Samantha Rodríguez, tocando con Vera. Solo por este lado la pide Gibú. Sin embargo, la bola viene atrás para Samantha Rodríguez. Tocaba con Canovio. Samantha Rodríguez. Vera intenta postearse tocando atrás para el bombón Meneses. Al avance Nacional, el pase largo para Alves, que no va a alcanzar saque de arco. Se jugó un pelotazo largo, Meneses, que a la espalda de Traversa le había ganado la posición. ¿A qué palco, pariente, yo acá? Alves, pero bueno, demasiado arriba le salió, salió afuera, buena intención. Martínez, va dominando Martínez, tocando para Fadevil, Traversa, se va el gallego devolviendo para el riverense. Ahí va Fernando Fadewil, tocando con Julio Rodríguez, pasa mal la pelota, la Casino. Alves, que recibe de espaldas al arco, toca para Canovio. Peter Vera, apunta Peter Vera, está muy tapado, viene la pelota atrás para Canovio, engancha Canovio, lo tiene Canovio, va el toque. Ahí va Alves, Vera de frente. Buen intento de Nacional, 2, 3, 4 toques interesantes para el bolso. Sí, la primera, Peter Vera dejó en posición de gol a Canovio, no pudo rematar, la pelota siguió jugándose. La tocó Canovio nuevamente para Peter Vera, que le pegó de derecha, esquinado la pelota afuera. Pelotazo de Fadevil para Traversa, que corre pero no va a alcanzar. Será balón del tricolor. Primeras sensaciones por el campo de juego de Pablo Tomati. Tranquilidad en los dos bancos, Jorge. Como que recién están calentando los motores. Son los primeros minutos del partido. Poco para decir de los entrenadores. Bueno, usted ya ha recuperado, ¿verdad? Sí, bastante bien. Bueno, nos alegra profundamente que esté de vuelta en el ruedo. Nos había abandonado Pablo Tomati por algunas jornadas. Así que bienvenido otra vez, querido amigo. Tocando Vera, recibe Vera, tiene el primero, Vera. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Peter Vera. Le quedó preciosa para la pierna izquierda, el número 20. Coloca el primero. Arriba Nacional, 1-0 frente a Defensor Sporting. ¡Pero el gol! La sorpresa nuevamente de Meneses, de tres cuartos de cancha hacia atrás, con una pegada muy buena que tiene, la puso en el pie de Vera, que picó en diagonal, definió de zurda con el chanfo izquierdo al palo de izquierdo del arquero, con una buena determinación gana bien Nacional 1-0. Pelota de Calobio para Gianni Bismarck y Hugo. Ahí va el palmirense enganchando y tocando con Vera, que abrió el marcador aquí en el Polideportivo Carrasco, una tardecita, casi noche, dentro de algún ratito, realmente espectacular, con una temperatura bien de verano.
Ahí va Alves, domina Alves, pisa la pelota, logra tocar para Meneses en la marca Bafadevil. Roba Cristian Martínez. El saque de costado, marca Ciel, favorece el tricolor. El cambio de frente para Kibú, pase de primera para Canubio. Estaba restando Pablo Hernández. Otro saque de costado para el conjunto de Nacional. Tiene estudiado Nacional la pegada de Meneses y ha metido tres o cuatro cambios de frente muy buenos que han dejado prácticamente solo a los jugadores Nacional por la espalda de traversa. Hay falta, tiro libre para defensor. Tiro libre que va a tomar Julio Rodríguez. Atacando corto con traversa. Otra vez con Julio Rodríguez. El Palomo tocando de nuevo para el 4, pero no la puede dominar. Va a ser balón del Bebote. Vivo estamos en producción Tenfield a través de la pantalla de BTV Más hacia todo el país con la semifinal de la Copa de Plata entre Nacional por ahora 1, Defensor Sporting 0, gol de Vira. Resultado que por ahora le está dando el pasaje a la final al equipo tricolor. Recordar Wilmar, recordar Pablo que si hay empate nos vamos a los penales. Hay 5 penales para cada uno. Es una buena determinación para el equipo que va a tirar en el sentido de los penales la distancia, ¿no? Porque son distancias muy cortas y lógicamente va a dejar de lado todo el tema del esfuerzo que pueda hacer el arquero, ¿no? Es un arco bastante grande y la definición va a ser muy cerca. Bueno, sale la viola, el toque era de Hernández, buscándolo a traversa. Viene Vargas, ahí va el turbo, va quebrando. Sigue Vargas, saca el disparo. Defensor Sporting, Vargas se le escapó por un instante la pelota al Bebote. Smith empata rápido la viola. El gol del Turbo Nacional 1, Defensor Sporting 1. El pase profundo, la acción individual de Vargas que elude a Guigú y bueno, de remate de zurda que convierte sobre el primer palo. Se pone 1-1, bastante justo el partido. Los dos están haciendo cosas para agrandarse y para jugar mejor el fútbol, pero bueno, Nacional entendió en la defensa un par de situaciones que había marcado bien en esta ocasión. Y a Guigú se le fue Vargas y convirtió el gol. Ahí la falta de Martínez contra Guigú, que llega bueno, y lleva la peor parte. Ya, bueno, ya pidió la variante, el número 17. Si no había quedado caminando bien. Que va a ser el cambio en el tricolor. Enseguida se lo encontramos en la voz de Pablo Tomati. Meneses para darle, está bastante tapado quizás Heberly. Veremos si el cambio es ahora o después del tiro libre. Otra vez con 7 Nacional, tiro libre que toma Meneses, tapa Heberly. Ya está Sichero, el venezolano, con el número 6. Tuvo pasaje en Cerro también aquí en Uruguay. Y obviamente en Nacional. Dejó una muy buena imagen. Incluso se quedó a vivir en nuestro país. Vargas. Bailotea Vargas entre la manga de Samantha Rodríguez. Vargas con el centro para Fadewil. El toque al medio. ¡Oh! Tapó el arquero Smith. Cuando Julio Rodríguez llegaba para definir una preciosa jugada del Violeta. Una muy buena triangulación en el centro de Vargas. El toque sutil de Fadewil. Se lo perdió el Palomo porque la actuación de Jimmy fue exuberante. Martínez que sacaba el disparo. La pelota le va quedando a Pablo Hernández ante la marca de Canovio. Atrás con Emilio Haberle. Sale la viola que alcanzó y empató por intermedio de Vargas. Abrió transitoriamente la cuenta para el bolso. Peter Vera. Viene otra vez la pelota para defensor en la zona del área mayor. ¿El lateral favorece al Violeta o no? El que va a sacar es Sichero precisamente. Sí, no la definió Vargas con el toque al medio y prácticamente era gol. Se definía porque estaba solo, pero la pelota se fue afuera. Marca Julio Rodríguez, tocando para Martínez. Levanta la cabeza Martínez, saca el disparo en cuanto al rebote. Ese balón desde Sichero. Alejandro que va tocando con Canovio, devuelve para el venezolano. Peter Vera. Sichero. Tocando hacia adelante para el buitre Alves. Marcaba traversa. Hay falta marcada por el árbitro. Tiro libre para la viola. La tercera de Nacional, ¿no? 8 minutos todavía. Ahí va Vargas. Toca Vargas. Golazo. ¡Gol!
de Defensor Sporting. Gonzalo Vargas la fui llevando, la fui paladeando, la fui saboreando y tocó la pelota mansa sobre el arco. Pasa a ganar la Viola 2-1, Wilmar. Muy buena jugada individual de Vargas. Con un toque sutil de pierna derecha por encima del arquero. Definió muy bien y se puso a ganar Defensor 2-1. Ahí va Vargas de nuevo. Le cierra Camilo Meneses. Cristian Martínez. Va a traversa, engancha, traversa la cabeza de pierna. Y luego define mal con la izquierda. Defensor Sporting que arrancó perdiendo y ya lo dio vuelta. Sí. Gana 2-1. Tiene jugadores que individualmente y a nivel colectivo incluso juega muy bien, se desplaza muy bien por el terreno. Y lo otro es la parte física, ¿no? Los que sacan mayores diferencias hasta ahora del partido, tanto Peter Vera como Vargas son los que son, casi te diría que más jóvenes, ¿no? Entonces por ahí también está el efecto este de jugar a una forma interesante durante estos minutos que van. El disparo que hacía Meneses, el intento del número 4. Va a sacar Javier tocando con Pablo Hernández. Estamos en 9 minutos con 40 del primer cuarto. Recuerden ustedes que son 4 cuartos de 13 minutos. Con faltas acumulativas. Que en definitiva se limpian para el segundo cuarto. Con un descanso de 2 minutos entre cuarto y cuarto. Va el disparo de Vargas, domina Smith. Y como siempre decimos, entre el segundo y el tercer cuarto hay un descanso más largo de 8 minutos. A la marca bajó Deville, la tiene Vera. Intenta el rodeo el número 20. Le sigue cerrando el camino Fadevil. Tocando la pelota otra vez para Canovio. Viene Sichiro. A la marca va el gallego. Pelota para Vera. Pisando la pelota Vera, se cierra, saca el centro. Fácil para Haverly que domina. Una buena intención de Peter de llegar a la línea de fondo y tirar la pelota hacia atrás. Después de una pared con Sichiro. Buena jugada que terminó en las manos de Haverly. Y largo el pase. De Vargas para Julio Rodríguez. 24. 24. Fue lo último del Palomo. Se retira el número 24 Rodríguez. Ingresa Anderson Silva, el 25, un ex nacional. Viene. Buenos partidos le hemos visto a Anderson Silva en lo que era el torneo de fútbol 11 que se jugó en el Charrúa. Sí, es un jugador que yo lo tuve desde los 18 años en Nacional en cuarta división. En principio, cuando vino de Brasil la primera vez. Saliendo Fadevil, tocando con el gallego Traversa. Otra vez Fadevil, el toque corto del riverense para Vargas. El turbo que levanta la cabeza va tocando con Anderson Silva. Saca el disparo, encuentra el rebote. Fadevil le vuelve a dar. Fadevil, la pelota dio en el ángulo. La pelota dio en el ángulo. Se tiró bien Smith. El ángulo atajó por el rebote. Sí, la tocó con la punta de los dedos Smith. La pelota rebotó en el travesaño. Gran tiro las dos veces. Porque uno de Anderson, el otro de Fadevil. Ahí va Pablo Hernández. La cambia de pierna, saca el disparo. Cruzado el envío del número 5. La bajó notablemente con el pecho, pero la definición se le fue un poco ancha. Lo domina el partido Defensor, a pesar de que Nacional tiene buenos intentos, me parece que el dominio territorial es Defensor y lo ha aprovechado mejor. Estamos en vivo para todo el país en producción de Tenfield a través de la pantalla de BTV Más por este primer torneo senior de fútbol 7 de clubes profesionales. Desde el Polideportivo Carrasco al ataque Nacional, el pelotazo de Vera buscándolo a Canovio. Cuando hablamos de dominio territorial, es lógico que estamos hablando de muchas veces de la tenencia de la pelota y las definiciones que van al arco, ¿no? Porque en definitiva es lo que transfiere después en goles. Por eso decimos que el dominio territorial ha sido Defensor, porque ha sido el equipo que más remate ha tirado en este primer tiempo. Estamos cerquita del minuto 13. Carlos saliendo, tocando con Anderson Silva. Va la marca Vera, exigido atrás, tocando con Pablo Hernández. Más atrás con su arquero. Se saca el problema de encima con un pelotazo Haverly. Golpe de cabeza de Samantha Rodríguez. Señoras y señores, pitazo para marcar el final del primer cuarto. Se han ido los primeros 13 minutos. Está ganando Defensor Sporting 2-1 frente a Nacional. Venimos enseguida tras la pausa.
Vamos, amigos, a la pantalla de BTV Más. Estamos en vivo para todo el país. Producción Tenfield. Están ganando Defensor Sporting 2-1 frente a Nacional, Wilmar. Bien, el partido en sí arrancó con un muy buen intento de Nacional, que lo hizo tres veces Meneses, pelotazo cruzado. La tercera fue la vencida, entró Peter Vera, hizo el gol. Y a partir de ahí, territorialmente, Defensor lo dominó, producto de una buena capacidad de energía de Fadewil para jugar y de Vargas para definir. ¿Trajo la goma, Sanguinetti? Sí. No me pida la famosa palabra de cuatro letras y después no sigo porque... Bueno, ya no está el Samantha Rodríguez en Nacional, está el Gato González. Y la variante en Defensor, ahí lo tiene. Carlitos Díaz suplantando a Cristian Martínez. Perfecto. Ahí va la pelota tocada para Vargas. Señoras y señores, el segundo tiempo en marcha. Como decimos siempre, es el momento de jugar para Defensor Sporting 2, Nacional 1. Segundo cuarto de este primer torneo senior de fútbol 7 de clubes profesionales. Estaba tocando precisamente la pelota Vargas, autor de los goles del equipo violeta. Vera abrió la punta para el bolso. El toque de Carlos Díaz. Ahí. Pierde la pelota Vargas con Alves. Vera. Canovio saca el disparo. Canovio le vuelve a quedar otra vez. Peter Vera intenta acomodarse. Saca el disparo. Sigue a vista Haverly. Así a vista, Haverly encontró un rebote, la pelota va a ser corner de Nacional. Sí, una buena intención otra vez, de enganche de Vera, que enganchó para su pierna inhábil, la derecha, y bueno, rebotó en la espalda de Díaz y la pelota fue al corner. El corner para el bolso, que va a buscar el empate en esta. Viene el envío, y la volea de Alves, Haverly, otra vez al tiro de esquina, potente remate del número 9. Muy buen remate de Vera, de Alves, y una buena intervención de Haverly. Pegando incluso en el poste. Cabezazo de Sichero, Haverly. Otra vez con las manos firmes y seguras, que solo que cabeceó el venezolano. Sí, sí, le ganó la posición a Hernández y la pudo cabecear muy bien. No pudo darle dirección. Y a propósito de dirección, no fue lo que le faltó a Vargas. A Vargas en esta sí, que se le fue por encima. Había sido una linda jugada. Había sido una buena incidencia en la cual dos, tres toques interesantes del equipo violeta. Pero lo último lo hizo mal Vargas. Saliendo el Gato Matías González. Liberando el número 29 con Alves. Ahí va descargando la pelota hacia la derecha para el bombón Meneses. Meneses con Canovio. Otra vez con Meneses. Matías González. El Gato para Alves. Ahí va Alves buscando el espacio como para meter el pase. Le va tocando a Canovio. Va la devolución. ¡Mira! Gol de Nacional. Peter Vera, noche de dobletes, Wilmar, ¿eh? Sí, sí, le ha tocado otra vez definir ante una situación de toque de Nacional, de dos o tres toques que varió a la defensa de Defensor. Le perdieron la marca, creo que Anderson Silva le perdió la marca a Vera, que estaba sola en el segundo palo. Definió con tranquilidad, se puso lindo el partido 2-2. Yo diría que justo, porque Nacional ahora en este segundo tiempo ha tenido o ha tratado de dominar mejor el juego. Anderson Silva para Fademil. Díaz saca el disparo, encuentra el rebote en el bombón Meneses. ¿Hay falta de Silva? No. Dejó seguir el árbitro. Tocando la pelota hacia adelante para el Turbo Vargas. Se acomoda, le pega al arco. Smith la encontró. La encontró el rebote Smith. Es que realmente Vargas está on fire. Sí, hizo una maniobra, giró muy bien. Y bueno, a Jimmy le quedó la pelota entre las piernas con mucha suerte, con mucha fortuna, pero también es un chico grande que tapa muy bien el arco, ¿no? Quizás es un concepto, Wilmar, que lo hemos reiterado en el fútbol 11, de lo que tuvo que ver con el fútbol senior, pero Vargas está para jugar. Sí, o sea, lo de Vargas, bueno, no me extraña nada porque siempre fue un jugador hábil, rápido en el área de definición. Sigue manteniendo esa plenitud para definir y para sacar su nombre de encima. Y eso también es bueno porque es saludable para la gente que lo ve jugar, ¿no? Que en ese sentido, nosotros que estamos mirándolo de acá, lógicamente no dejamos de pensar en lo que podía ser este jugador todavía con 38 años haciendo esa clara demostración de lo que juega, ¿no? Bueno, doblete precisamente de Vargas, doblete también de Peter Vera para este Nacional 2. Defensor Sporting 2 que estamos viviendo en vivo para todo el país en producción Tenfield a través de BTV Más. Con este primer torneo senior de fútbol 7 de clubes profesionales. 4 son los goles del Turbo en este torneo. Todavía está 2 del máximo artillero, Puglia de Fénix.
Pelea Díaz, intenta la conexión con el gallego Traversa, pero está muy tapado para recibir el número 4. Ahí va Díaz, ante la marca de Vera. Está la lucha del 20 contra el 10. Agarrando el gato Matías González. No hizo otra cosa que dejársela a Carlos Díaz. Viene Anderson Silva. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Defensor Sporting! Anderson Silva la metió en el ángulo. Bien arriba el número 25. Gana la Viola. 3-2 frente al bolso. Sí, fue, la recibió. A veces uno cuando intenta marcar en los rincones no es necesario quitar la pelota. Nacional intentó quitar la pelota, la sacó para el medio y estaba bien parado. Anderson Silva le pegó de borde interno, la apuntó ahí, le pegó al gol. Bueno, viene con la pelota Alves. Mirando atrás, tocando la bola con Sichero. Recibe Alves, ahí va Alves, tocando la pelota atrás para Meneses. Ahí va Meneses, encara Meneses, va a la última línea, llega hasta el fondo, saca el centro, pasado al segundo palo. La pelota está en juego todavía. ¿Viste el pedazo de gol que acaba de hacer Anderson Silva? ¿Viste dónde la metió? Sí, bueno, la verdad fue un golazo, pero como le explicaba yo, ¿no? A la... Ahí va Alves, viene Meneses, ¡Alves! ¡Haverly! Queda reclamando algo. Alves, no sé si viste algo por ahí distinto, no, Tomati. No, yo vi la definición, después lo demás no sé. Me pareció que echado Meneses, me parece, antes de patear el arco, ¿no? Llegó forzado el hombre de Nacional. Para mí no pasó nada. Estuvo bien y hay una variante en defensor. Aprovecho porque ya no está el Nenefa de Vil. El riverense deja la cancha. Con la 15 se mete en el violeta Diego Fernández. Ahí va Anderson Silva tocando Vargas. La pelota precisamente para Diego Fernández. Tocando su primera pelota, el número 15. A la bola larga hacia Alves. Ahí va Jorge Gabriel Alves. Abriendo una muy buena pelota para Peter Vera. Se viene Vera tocando hacia adelante. Corta Diego Fernández y va complementando a Carlos Díaz. En la jugada anterior me parece que Alves es... demoró demasiado en el toque al gol, ¿no? Tenía el gol hecho prácticamente y se la dejó en la mano en la que... Ahí va la pelota sacada por Pablo Hernández. Abren para Díaz. Díaz con Fernández. Anderson Silva. 7 minutos del segundo cuarto. Ahora Defensor Sporting. 3-2 frente a Nacional. El último gol, el de Anderson Silva. Un golazo. La metió en el ángulo. Inatajable para el arquero. Vargas, mira Vargas, buena bola para Carlos Díaz, llega solo Anderson Silva a la punta, ahí va tocando la pelota para Vargas. ¡Gol! ¡Hat-trick! ¡Gol! Tu Defensor Sporting Vargas, otra vez el número 19, 4-2 la Viola, hat-trick para el Turbo. Sí, una buena jugada otra vez porque Anderson la paró allá casi en la línea de fondo y esperó el cruce de Vargas que con un toque sutil de pierna izquierda la metió por el costado de las piernas de Smith. La verdad, un golazo por la acción anterior y por el pique del diagonal de Vargas que demostró nuevamente otra vez las condiciones técnicas para definir. Bueno, va a sacar la Viola que ahora tiene 2 de ventaja. 3 del Turbo Vargas y 1 de Anderson Silva. Estos 4 goles que ha hecho Defensor Sporting, doblete de Vera por ahora para el bolso. Pero está claro que todavía queda muchísimo. Viene Díaz, pierde con el bombón Meneses, tocando por este lado para Sichero. El venezolano descargando para Canovio. Canovio lo buscaba tocar hacia Alves. Domina Anderson Silva, el 25 que la abre notablemente para Vargas. Llega el gallego, Anderson Silva. Otra vez con Fernández, levantando la cabeza y descargando atrás para la posición de Carlos Díaz. Anderson Silva hace correr la pelota a Defensor Sporting, que ahora está un poco más tranquilo. Con un poco más de plata en el banco, sabiendo que tiene 2 de desventaja frente al bolso. ¡Solo! Y estaba a punto del empate Nacional en esa jugada que los que tomen ese después. Y bueno, lo que hablábamos siempre, a veces cuando están en el rincón no es necesario marcarlo, porque el jugador lo marca en la línea. No es necesario ir a quitarle el balón, sino que esté esperando atrás. Pero bueno, Nacional marcó mal en esas 2 oportunidades y ha cometido errores defensivos que Defensor por intermedio de
de Vargas sobre todo ha hecho definir en situaciones que son a veces hasta complicadas para el mismo delantero, pero así resuelve fácil lo que es difícil. Fernández llegando para Traversa. Se viene Gallego abriendo la pelota a la izquierda para Anderson Silva. Ahí va el número 25. Otra vez la devolución para Traversa. Ahí va el Gallego, centro a las manos de Lebote. Tocando corto para el gato Matías González. Peter Vera. Meneses. Es el que la trae por la zona central. Canovio. Meneses. Otra vez el pase del bombón para el buitre. Ahí va Jorge Gabriel Alves. Ahí lo tengan de la marca de Pablo Hernández. Descarga así a la zona central con Peter Vera. Tocando el pase para Meneses. Está muy tapado como para recibir. A la marca va Diego Fernández. Tocando a Sichero. Pivotea el número 6. ¡Va Vera! Y el arquero Haverly. Absoluto responsable, por lo menos en mi concepto, de que Nacional no grite más goles. Wilmar Cabrera. Sí, muy buena la pared de Peter. Lo buscó bien a Sichero, que hizo de pared, de poste. Se la dejó al pie zurdo. El tema es que no pudo pegar el remate bien. Le salió demasiado arriba donde estaba parado muy bien Haverly, que tapó el gol del descuento. La marca Badera. El árbitro marca la falta de Anderson Silva. Tiro libre para Nacional, que estuvo a punto de colocarse a tiro. Aparecieron las manos firmes y seguras de Emilio Haverly. Tenido 12 o 13 buenas intervenciones cuando el partido más lo amerita, ¿no? Que a veces uno dice, va ganando por muchos goles. Está. Pero en este caso, iba ganando por un gol o iban empatados, hizo una buena intervención y ahora otra vez salva el descuento. Va Meneses. El disparo que da en la barrera va a ser córner para el equipo tricolor. Remate fuerte, dio en la barrera. Meneses es un jugador que le pega muy fuerte al balón. Pero estaba muy sesgado, ¿no? Era completamente difícil. Hay otro saque de costado ahora. Tras el rebote. La pelota viene hacia adelante. Golpe de cabeza de Traversa. Tocando con Anderson Silva. Se cae el número 25. Va a ser balón para Nacional. Ya lo hace Vera. Último minuto del segundo cuarto. Meneses. Meneses el disparo. Hacía vista otra vez el arquero Haverly. Buenos intentos de Meneses. Pese a que estamos lejos, digamos, en el sentido de lo que es el campo. Pero sí, la buena intención y pasado en cerca. Ahí va la pelota hacia adelante para Vargas. Centro pinchado. Por este lado, más bien pase para Carlos Díaz. Adivinando ante la marca de Sichero. Intenta el pase, lo hace bien por el lado izquierdo para Anderson Silva. Va el número 25. Silva, centro. Saca el gato Matías González. Le queda Fernández. Cabezazo cortito para Carlos Díaz. Hay falta de Alves. Tiro libre para Defensor Sporting, que ya lo hacen. Se tiene que sacar de nuevo el tiro libre. Cuando el reloj marca que estamos a 15 segundos de la finalización de este segundo cuarto. Vamos a ver si agrega algo más. El árbitro del partido, Adrián Vázquez. Le va a dar Anderson Silva. Va Silva. Buscó el palo. Y se le fue afuera. Lo mirábamos de aquí, ¿no? Iba cerquita del palo. Bueno, le apuntó ahí. La verdad, ganaba bien Defensor porque encontró dos goles de dos jugadores que tuvieron mucha virtud, ¿no? Sobre todo el gol de Anderson, que llegó de afuera. Y el oportunismo de Vargas, que hizo tres goles ya en lo que va del primer tiempo. Bueno, está ganando Defensor Sporting por 4-2 frente a Nacional. Pero es momento de testimonios de lo que han dejado estos primeros 26 minutos de fútbol aquí en el Polideportivo Carrasco. Trabajo para Pablo Tomati, que ya se está acomodando para charlar con un jugador de Defensor. Vale, Pablo. Bien, con Anderson Silva, una de las variantes que tuvo en el primer tiempo el Violeta. Hicimos goles, cosas atrevidas, se divirtieron porque con los rivales hacían bromas y demás. Esa es la idea, ¿no? Sí, hay muchos de la misma generación y es un placer volver a jugar con ellos, ¿viste? No, eso es lo lindo, es lo que queda después del fútbol profesional. Y tenemos que llegar a la conversión.
aparte con muchos de los que están en Nacional, guapo. Claro, se dice. A mí. Arranqué de muy chico, los inferiores con muchos. Con 13, 7, chicos. Y coincidí en primera. En diciembre. Bueno, es lindo. Tenemos un equipo muy bueno, el campeonato está muy bueno. Y la verdad estoy muy contento. Con el turbo arriba se hace más fácil también, ¿no? Y el turbo mismo es. Sigue siendo el turbo. Sí. Yo creo que uno de los que ya le comenté a él, tiene que volver a jugar al turbo. Está notable. Terrible, pero ojalá que no tome serio y que vuelva a competir. Físicamente, futbolísticamente, está bárbaro. La verdad, muy bien. La verdad, yo lo veo bien. Ustedes lo pueden ver, está claro, se mueve mucho. Así que sigue siendo uno de los que está más cuidado, ¿no? De todos. Hizo tres, pero el más lindo fue el tuyo, por eso te trajimos a la nota del primer tiempo. Bueno, muchas gracias. Esperemos que sigan igual, sigan manteniendo el nivel y bueno, que termine lindo el partido. Arriba, Anderson. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Bien, la palabra. Realmente la pasamos muy bien con Wilmar, tuvimos una muy buena campaña y bueno, son esos técnicos que nos dejó cosas y bueno, muy contento que hoy esté junto a nosotros también. Muchos años en Colombia, pero si hacemos una recorrida por nuestro país, aparte de Nacional, Rampla, Plaza Colonia, por ahí me estoy olvidando alguno más, Villa Española, Central y creo que por ahí nomás, sí. Anduvimos ahí por algunos equipos, lindas experiencias, lindos momentos y bueno, en el recuerdo ya. Arriba Jimmy, gracias. Bien, el trabajo de Pablo Tomati, vamos a hacer la pausa y luego de la pausa, Wilmar Cabrera la responde al Begote. Venimos enseguida. Un gran primer y segundo cuarto aquí en el Polideportivo Carrasco, donde Defensor está haciendo por ahora suyo esta semifinal. 4-2 frente a Nacional. Acá está el resumen, Wilmar Cabrera. Bien, empezó bien Nacional, ganando 1-0 con una buena jugada de Peter Vera, con un buen cambio de frente de Meneses. Y bueno, como le ha pasado en otros partidos, ¿no? Después que hizo el gol, como que recibió automáticamente goles en contra. Y bueno, le ha pasado contra Cerrito, le ha pasado hoy. En situaciones de juego que no eran viables, en este caso el de Vargas, por ejemplo, está encerrado en un rincón, no le podemos dar la espalda, le dieron la espalda acá también nuevamente, hizo un giro sobre Samantha, se le fue a Meneses, definió muy bien de borde externo con pie derecho por encima del cuerpo de Smith. Después vino el descuento, nuevamente una jugada que se durmió Anderson en marcar a Peter Vera en la línea de fondo. Y después vino el gol de Anderson, que para nosotros fue el mejor gol del partido en lo que va hasta ahora. Y después la definición. Yo creo que es justo el resultado porque dentro de las posibilidades que tuvo Nacional y que tuvo Defensor, el más certero en la hora de definir, en la hora de llegar al arco contrario, lo hizo mejor Defensor que Nacional. Bueno, está ganando entonces Defensor Sporting por 4-2 frente a Nacional.
¿Algo para agregar de lo que había contado hace un instante nada más el de Bote Smith, Wilmar? No, fue una generación de futbolistas que, lógicamente, el estar en tercera división y cuarta división eran jugadores que estaban practicando en primera división también, en muchos casos como el Jimmy, que había debutado con 17 años. Bueno, son chicos que fueron creciendo y que cada día que crecían, lógicamente uno tenía que darle los mejores valores y con eso quedamos, ¿no? En el sentido de que uno tiene buen corazón y uno ha trabajado con los deseos siempre de que los futbolistas crezcan, ¿no? Muro Saralegui saca el disparo, el tercer cuarto ya está en marcha, ganando Defensor Sporting por 4-2, pero un tercer cuarto que viene con cambios, con modificaciones y que, como dice la canción, Tomati, despacito vamos a ir con los cambios y con las variantes cuando las tengas, cuando crea conveniente. Está pronto, ¿eh? Nacional primero, ¿le parece? Bueno, Badías ahora. Ahora sí, tiempo para Pablo Javier Tomati. El ingreso de Marcelo Saralegui para la salida de Canovio. Otro que ingresó fue Delgado para que salga el venezolano Sichero. Y el 8, que aquí tiene la pelota, Tito, por Meneses. Esas son las tres variantes de Nacional en el entretiempo. Bueno, viene Ricardo Delgado con la próxima detención o con la próxima pelota afuera. Ya vamos a conocer las variantes en el Violeta. Que son tres también. Que gana por 4-2. La pelota la va teniendo Fadevil, tocando Díaz. Díaz hacia adelante. Para Varela. Vamos ahora sí con las variantes en defensor, Pablo. Una en el arco, la salida de Averly, el ingreso de Juan Castillo. Varela ya está en cancha, suplantando al Turbo Vargas, al goleador. Y la tercera, el ingreso de Morales para la salida de Traversa. Bien. Al centro que viene, buscaba Matías González. La pelota le va quedando a Pablo Hernández. Está claro que lo de Vargas es para que jueguen todos, rotar un poco el plantel, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Está claro que en un partido normal, en un partido en el cual... Sí, se está jugando el campeonato, sí. Vargas queda, eso sí, lo tenemos claro. Ha pasado así siempre con Defensor, ¿no? En los partidos que prácticamente, ya sea en el de 11 y como en el de 7, normalmente Vargas ha sido figura preponderante del equipo, ¿no? Y lo que hablaba anteriormente, digo que siempre uno tiene que dar, cuando estaba en entrenador, es la dedicación y la vocación para entrenar y formar jugadores de fútbol, ¿no? Que era lo primordial para ellos. Bueno, balón que va descargando Pablo Hernández, entregando para Fadevil. El riverense que la pierde, la va consiguiendo Tito para Saralegui. Bien por Pablo Morales. Tocando la pelota el número 22 con Fadevil. Buena bola para Silva. Le pega muy desde abajo el número 25. Sí, definió apurado, me parece a mí, porque como que vio que se movió el arquero y le quiso pegar rápido. Me pareció que si tocaba solamente con un toque sutil, que lo tiene, por otra parte, hubiera sido más fácil convertir el gol. Bueno, Diego Tito abriendo la pelota para Saralegui. Ahí va, el entrenador saca el disparo, Castillo. Bien abajo el arquero. Una pelota brava, difícil y complicada para cualquier guardameta, Wilmar. Sí, Saralegui tiene buen remate, ya lo habíamos visto en otros partidos. Es un jugador que no precisa tener mucho espacio para rematar y bueno, la colocó contra un palo. Muy bien la estirada de Castillo, después la pelota fue al córner. La descarga otra vez por el lado derecho para Tito. Viene Vera, el disparo. ¡Gol! De Nacional otra vez Vera. Qué noche para Vera, ¿eh? Qué noche para los futbolistas que hacen tres goles. Es el segundo caso. Acá va Vera y el 4-3. Hat-trick también para el número 20. Sí, la pegada, ¿no? La pegada de los jugadores que saben jugar y que tienen buena técnica. El caso Vargas, el caso de Anderson, el caso de Vera en este caso. El caso de Alves, el caso de Saralegui. Son jugadores que no precisan mucho espacio para rematar al arco. Y bueno, en esta ocasión remató cruzado. La pelota hizo un bote prácticamente adelante del arquero y se coló por el palo izquierdo. Acortó distancia Nacional. Queda tiempo todavía, puede ser un mejor rendimiento para el equipo Albo en estos últimos 10 minutos y poder alcanzar el empate. La pelota viene hacia adelante para Varela, a buscar a Varela, tocando con Fadevil. Lo traban al futbolista de Defensor. Y amarilla para el riverense, el 8 de Defensor Sporting.
Sí, lo agarró, me parece, ¿no? Lo agarró, quedó enojado, pero me parece que lo agarró. Hernández que viene de frente. Tocando Hernández, foul. Foul de Varela. Foul del número 21. Perdón, foul de Delgado. Delgado. El tema es que cuando uno arranca en posiciones de ofensiva y sale con velocidad, el que está parado enfrente, lógicamente, lo tiene que... Si no lo cubre el espacio, lo tiene que marcar de esa manera, ¿no? Imposible. Ah, son espacios muy reducidos y lógicamente que queda poco espacio en la cancha como para no marcarlo, ¿no? Acomoda la pelota Carlos Díaz, intentando tener la mayor distancia posible, sobre todo teniendo en cuenta la probable trayectoria del balón. Tres hombres en la barrera, vigila todo el rebote. Ahí va Díaz, Anderson Silva, sacó el puntazo, el número 25 afuera. El remate se le fue afuera, fue una buena intención porque al jugar muchos jugadores en la barrera, normalmente quedan espacios libres para jugadores que pueden estar en diagonal hacia el arco, ¿no? Siete goles hasta el momento, Tomati no se puede quejar, lo traje a un gran partido. Ahí va la pelota hacia adelante para Vera. Le cae Vera sin foul, dijo el juez. Viene Anderson Silva. Arranca el número 25. Tapado por Delgado. Siempre Anderson Silva en el toque. Gana Matías González. Tito entregando hacia Delgado. Se viene Delgado. Hacia la pausa va a buscar el pase. Prefiere la personal. Ahí va Delgado. Ahí va Delgado. Sigue Delgado. Va Delgado. Lo traba la Delgado. Va al número 21. Enfrenta la marca de Castillo. El saque de costado. No, perdón, pelota de defensor. La diferencia, ¿no?, de lo que vemos en Varela, delantero ahora del equipo violeta, y lo que hacía Vargas en muchos aspectos. A veces ocupa una situación a espaldas del defensa, normalmente, y lógicamente queda atrás del defensa. Y Vargas siempre te pica por delante en diagonal. Una diferencia de funcionamiento colectivo del equipo de violeta. El reclamo de Saralegui contra Carlos Díaz por la falta que le cobra finalmente el árbitro. Tiro libre para el bolso. Una noche realmente espectacular, con una linda luna en esta jornada del lunes 9 de diciembre. Saliendo Saralegui, tocando la pelota, siga adelante para Tito. No la puede capturar el número 8. Varela, Fadeville. Se tira desde el piso el 8. Le va quedando a Vera. Se viene Nacional por el empate. Alves, recibe Alves. Va la marca Pablo Morales. Otra vez Delgado. Saralegui. Le da un tanto mordido. Va el disparo. Otra vez de Vera. Casi el póker del número 20. ¿Qué noche tiene Vera? Sí, le pegó muy bien cruzada derecha. Porque era la posibilidad que tenía, era de la pierna inhábil. La cruzó demasiado, la pelota se le fue por afuera. Pero fue una buena intención algo otra vez. Silva. El pase largo para donde no hay nadie de la viola. Estamos en 8 minutos, casi 9. De este tercer cuarto está ganando Defensor, pero ahora 4-3. Por esta semifinal de la Copa de Plata. Por ahora el Violeta jugando la final, pero por ahora, por supuesto, queda muchísimo tiempo todavía. Quedan algunos minutos y un cuarto más de 13 minutos. Y para cómo está el partido, con la cantidad de goles, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Saralegui. Mira Saralegui. A ver qué hace Saralegui. Gran enganche de Saralegui. Saca el disparo. Castillo abajo. Bien Castillo. Cerrándole totalmente el arco a Saralegui. Insiste Nacional. Va a ver el disparo. Domina Castillo. Tras el rebote previo en Carlos Díaz. Una muy buena jugada nuevamente, ¿no? Porque vino en una transición de Delgado, Saralegui, Saralegui y Vera. Y Vera hizo 3 o 4 enganches, pegó la pelota, rebotó no sé dónde en un jugador de Defensor y la tomó nuevamente el arquero. Sí, en el Banco de Nacional pidieron mano de Carlos Díaz. Sí, no lo vimos. No lo vi. Nosotros acá, por lo menos en repetición,
no se nota mucho. Sí sé que cubrió el arco a lo que podía hacer, ¿no? Que el rebote a la larga le cayó al arquero y pudo definir. Sí, aparentemente es en la pierna, ¿no? La pierna levanta la pelota, la mano va hacia atrás. Viene Delgado tocando con Saralegui, se apronta una nueva variante en el bolso. Ya se la va a contar para todo el país. Pablo Tomati recibe Varela. Ahí va el número 23, sigue Varela, saca el disparo. Bien abajo el Bebote. Bien abajo Smith con el timing justo y necesario para impedir el gol del 23. Vera se acomoda para darle. Va Vera. Bien. Sale Vera, cansado lógicamente. Ha sido uno de los jugadores que ha levantado el equipo tricolor. Y bueno, por ahí en lo que queda de este tiempo para descansar y lógicamente apuntar al segundo, al último cuarto, ¿no? Pero ha sido una de las figuras del equipo, ¿no? Anderson Silva viene hacia adelante, otra vez la devolución para Anderson Silva, lo traban, le queda un poco atrás la bola número 25, va recuperando Canovio. Se viene Canovio ante la marca de Fedewill. Corre Canovio, sigue por esa pelota el riverense. Alves. Saralegui, Canovio, lo marcan a Canovio, le queda de frente a Alves a buscar el disparo, se acomoda como para pegarle, está muy tapado por Pablo Hernández. Tito, Saralegui, se viene Saralegui, Saralegui tocando la pelota hacia adelante, busca Canovio, Canovio lo tiene. Le queda otra vez a Tito, engancha a Tito, otra vez para Saralegui, está en la puerta del área. Ahora ingresa dentro del área, el número 31, encuentra el rebote, va a ser tiro de esquina para el bolso que se viene. Sí, se lo ha perdido en dos o tres oportunidades ya Nacional, en este caso Alves, Canovio y Saralegui se lo perdieron, pero bueno, ha insistido en el juego, ¿no? Cabezazo de Fadewill, viene para Varela, la adelanta tanto que se le perdió fuera el 23. Macho. Diego, cambio. 4-21. Una nueva variante en defensor, vuelve a ingresar Traversa, se retira Morales. Piden al avance Nacional. Pelota dominada por Varela, se la lleva Varela, deja en el camino a Delgado, ahí va Varela tocando otra vez con Anderson Silva, saca el disparo, hay un rebote, busca otra vez el gallego Traversa, saca el gato Matías González. Al avance el tricolor, que está a tiro del empate, buena bola para el buitre. A mitad de camino queda Castillo. Le cierra el camino entonces Fadewill a Alves. Viene Tito buscando el pase, buscando la conexión. Y en esa conexión lo encuentra otra vez a Saralegui. Canovio va al disparo. Castillo abajo. Castillo abajo dominando. Bien, el partido está en el culminando el. El cuarto me parece que ha jugado mejor Nacional en este primer cuarto del segundo tiempo. Mereció por ahí ganar, irse con el empate, pero bueno, ha sido así. Ha tenido situaciones de juego mejor hilvanadas y bueno, sin lugar a dudas que ha sido un mejor segundo tiempo de Nacional en este partido y ha logrado el objetivo de acercarse en el marcador para el último cuarto. Venimos enseguida tras la pausa. Amigos, estamos esperando por el último cuarto. Por ahora, victoria violeta por 4-3 frente a Nacional. Estamos junto con Wilmar Cabrera y con Pablo Tomati viviendo esta semifinal de la Copa de Plata. Por ahora, el equipo tuerto de Punta Carretas está accediendo a la definición, pero todavía quedan 13 minutos, mi querido Wilmar. Sí, Nacional ha mejorado, ¿no? Creo que el segundo, este primer periodo del segundo tiempo, como que Nacional intentó, lo jugó más claro, tuvo mayor orden. Saralegui le dio por ahí esa formalidad del orden. Tuvo intervenciones de jugadores que se han destacado. El caso de Peter Vera, que ha tenido tres o cuatro opciones de gol muy claras, incluso haciendo un gol. Y bueno, Defensor perdió a Vargas, que ahora lo vuelve a recuperar para el último chico. Ya descansó bien, pero ganó en la formación de su equipo más rústico, digamos, en la parte defensiva. Ahora con Traversa por izquierda, con Díaz por derecha, con Hernández por el medio. Fadewill y Anderson van a ser los medios y, bueno, Vargas jugando casi de punta solo, pero es un jugador que transmite otras cosas para el equipo defensor.
Y así se va a dar este segundo tiempo. Este segundo tiempo del último chico, ¿no? Bien, una de las variantes ya las contaba Wilmar Cabrera. ¿Hay algo más para decir a nivel de modificaciones, Tomati? No, solo el ingreso del Turbo por Varela. En ahí Nacional va, no hubo. Canovio tocando. ¡Alvin! ¡Gol! No lo dejó ni respirar. ¡Gol! De Nacional apareció el buitre. Jorge Gabriel Alves en la zona donde tiene que estar el número 9. Empata Nacional 4-4. Sí, un error defensivo en la salida. Le quedó la pelota a los pies de Canovio, que habilitó muy bien a Alves. Con un toque sutil de derecha dejó parado al arquero. Y bueno, el partido se va a definir prácticamente en los últimos 12 minutos. Así que estaremos latentes y esperando que sea un buen espectáculo. Bueno, estamos con 8 goles aquí en el Polideportivo Carrasco. Viene la pelota hacia Saralegui. Cae Saralegui. Mano de Saralegui. El próximo miércoles, previa desde las 19, el clásico del fútbol uruguayo, la definición del torneo clausura que va a las 20:30. Y vamos a tener, por supuesto, un post partido hasta la medianoche. Con todo lo que deje este Nacional Peñarol, este Peñarol Nacional, para ver quién se queda con el torneo clausura en el fútbol uruguayo. Tocando Silva, la pelota hacia adelante para traversa, domina el Bebote. La salida de Canovio tocando con Tito. Otra vez la pelota hacia Alves en la zona central. Buen taco de Canovio para el buitre. Ahí va Alves, encara a Alves, se vuelca hacia el medio. Foul. Infracción contra Jorge Gabriel Alves. Tiro libre para el tricolor, Wilmar. Bien, dejó la pierna extendida a Hernández y lo enganchó el Gabi. Una buena intención de Paré con Canovio, que ya la han demostrado en el anterior gol. Y bueno, Nacional sigue atacando, buscando esa diferencia que lo pueda acercar más a la definición de la Copa de Plata. Ahí va el disparo abajo de Marcelo Saralegui. También a Castillo. Otra vez la pelota hacia atrás para el arquero, que no la puede tomar con la mano. Saralegui, hay un rebote. Saralegui que buscaba en la segunda atrás el intento y la marca de Anderson Silva. Díaz. Díaz y la pelota con Anderson Silva. Se viene otra vez Saralegui. Va arrancando por el lado izquierdo Saralegui. Limpia la cancha. Buena bola para Alves, que se viene de frente. Va Alves. Hay un rebote. Busca Canovio. Corner para Nacional. Corner para el bolso que alcanzó y quiere pasar Wilmar. Sí, está jugando bien Saralegui. Está jugando bien ordenadito Alves y Canovio. Y bueno, están haciendo un desgaste enorme en la defensa de defensor. Viene Vargas. Tapa el arquero Smith. Una buena corrida del Turbo que ahora no define bien. Más bien una muy linda tajada del Lebote. Viene Marcelo Saralegui, hace la pausa, intenta juntarse con Canovio, sin embargo prefiere el paso atrás para el gato Matías González. Ricardo Delgado, lenta salida del número 21, Nacional y Defensor empatan 4-4, si esto sigue así nos vamos a los penales. Canovio, gran corte de Pablo Hernández, pero no hizo otra cosa luego del quite que dejársela a Alves. Va el buitre y el intento del número 9. Sin rebote le pegó nomás el centro delantero de Nacional. Sí, está marcando muy ajustado la defensa de defensor. Me parece que se está quedando sin pierna y el error mínimo ya Nacional le saca partido a eso. Como el caso de las jugadas que hace cortas Valves y Canovio, ¿no? Silva. Amagó el pase y hace la personal el número 25. Lo está Díaz. Recibiendo corto el número 10. Siempre Díaz. Díaz tocando con el gallego. Ahí va traversa, traversa para Vargas. Ahí va encarando Vargas, va hasta el fondo. Sigue Vargas. Es córner para defensor. Estilo de esquina para el equipo violeta. La diferencia está en que Nacional deja muchos lugares vacíos en ofensiva. Cuando va al ataque, Canovio, Alves, Saralegui quedan colgados y lógicamente te ganan en superioridad numérica. Vargas se la deja a Saralegui. Díaz.
Diga si el toque otra vez hacia adelante. Va cortando Tito. Delgado. Canovio. A ver qué hace el pato Canovio. Va levantando la cabeza, buscando el pase. Buscando la conexión. Y en esa conexión la encuentra Delgado. Delgado la abre para Saralegui. Ahí va el de Tetricolor. Canovio recibe el taco que viene atrás para Alves. Lo tiene. Va Alves. Tapó Díaz, ¿eh? Tapó Díaz. Qué jugada, ¿no? Buena jugada. La transición, el pase largo. Lo que hace Canovio en sostener la pelota, sacarse el jugador de encima. El taco hacia atrás, la definición de Alves. Buena intervención de la defensa de defensor para tirarle el córner. Bueno, Delgado la tiene. 5 minutos y medio. Nacional y Defensor en Sporting empatan 4 a 4. Estamos en vivo para todo el país en producción de Tenfield a través de la pantalla de BTV Más. El disparo desde lejos que sigue finalmente Delgado. El saque de arco para el conjunto de Punta Carretas. Es difícil sorprender al arquero detrás de la mitad de la cancha, ¿no? Pero es una buena intención. La pegada fue fuerte, demasiado elevado. Carlos Díaz. Vargas. Traversa, Díaz. Vargas que la pierde. Domina Delgado. Sale Delgado. Delgado con Saralegui. Presionaba Anderson Silva. Le queda a Canovio. Viene Canovio, Canovio tocando para Alves. Gira Alves, gira Alves. Le pega. Pegó en el horizontal. Pegó en el horizontal, señores. El horizontal atajó por Juan Guillermo Castillo. Otra vez, gran intervención de Alves y Canovio, ¿no? Esa dupla que está dando resultados aún hoy. Con jugadas que han desequilibrado totalmente a la defensa de defensor. Y que, bueno, ahora a esta altura ya tendría que ir ganando Nacional el partido. Porque ha sido superior. Canovio, Canovio para el buitre. Se viene Alves, Alves con Canovio. Otra vez Tito recibe por el lado derecho. A apuntar, saca el disparo lejos afuera. Número 8. La quiere tener un poquito más defensor, por eso la variante. Se va a Fadevil. El ingreso de Julio Rodríguez otra vez. Ha sido Nacional superior en este segundo tiempo. Sobre todo en estos últimos 7 minutos en el cual vamos del último cuarto. Me parece que tuvo más dominio, más control, jugadas que fueron decisivas. Y bueno, le ha faltado el gol, pero bueno, el partido está bien abierto para los dos. ¿Tendremos un ganador en los últimos 13 o nos vamos a los penales? Ya lo veremos, ya lo sabremos. Todavía quedan algunos minutos aquí en el Polideportivo Carrasco. Viene el Palomo. Ahí va tocando a la derecha para Díaz. Díaz con Julio Rodríguez. Otra vez la bola hacia adelante, corta el gato Matías González. Delgado para Matías González, sale Nacional. Tito. Se complica Nacional ahora, roba Traversa. Díaz que la pisa, Díaz que cae, foul o no. Dijo que no el árbitro, nada, nada. Siga, siga, marcó el juez. Alves que se viene, Alves tocando para Canovio. Y el toque finalmente de Canovio, que se fue muy cerca de la base del palo izquierdo de Castillo. Eligió la más dura, digamos, en el sentido de la definición, porque Canovio iba casi de espaldas mirando hacia afuera del arco. Saralegui iba de derecha, casi mirando el arco, eligió la parte izquierda. La tocó sutilmente, pero no llegó al gol. Canovio hubiera sido merecido para Nacional, que ha dominado este segundo cuarto del segundo tiempo. Diga, domina. Sí, Tomati. Un poco de aire para Peter Vera, que vuelve a ingresar. El que se retiró fue Marcelo Saralegui. Sí, es un jugador que le da otra vida al juego. Por encima que Saralegui hizo muy buenas cosas, sorprendiendo incluso a la defensa de defensor. Y bueno, lo de Peter Vera ya lo hemos visto, 3 goles en este partido, jugador que puede definir el encuentro en cualquier momento con su zurda y habilitar muy bien a sus compañeros. Quedan menos de 4 minutos más lo que se adicione aquí en el Polideportivo Carrasco. Nacional y Defensor nos están regalando un gran partido de fútbol. 4 a 4, semifinal de la Copa de Plata. Este primer torneo senior de fútbol 7 de clubes profesionales. Intenta quebrar la balanza Nacional a su favor. Será balón para el bolso. Le va a dar Peter Vera. Va a buscar Nacional en la cancha de arriba. Sube el gato Matías González. El centro que viene por abajo. Canovio no le da bien. Le queda a Vera. Otra vez tapa Castillo. Termina sacándola el gallego Traversa. El balón para Vargas.
A la marca va Delgado. Se la lleva Delgado. Se frena ahora. Está tirado Matías González, ¿no? No, Peter Vera. Ah, Peter Vera, perdón. Peter Vera, sí. No sé si fue en el envión de pegar a la pelota en esta segunda oportunidad, que también fue al arco y la sacó muy bien Castillo. Y se ve que en algún momento lo trabaron ahí, en esa jugada. Ahí va. Fue una jugada de fútbol. Nada que observar para los árbitros. Fueron los dos en disputa del balón. Pero lo tuvo otra vez Nacional, otra vez una jugada de pelota parada de un córner, vino la devolución, el tiro al arco, lo sacó muy bien Castillo. Nacional ha sido más, no ha conseguido todavía el resultado que el mejor le favorece, pero faltan todavía 2 minutos y medio, puede pasar cualquier cosa. Bueno, Canovio, la va teniendo Canovio, Nacional intenta, Defensor también. La pelota la tiene Alves, foul en la media luna, foul en la media luna, tiro libre de gol para el bolso. No sé la realidad. Claro, lo toma, sí, porque Gaby Alves le metió muy bien el cuerpo y Hernández le agarra el brazo izquierdo, el brazo derecho, ¿no? Cuando gira, lo agarra el brazo derecho. Es lógico, los dos jugadores se conocen, saben bien lo que iban a hacer. En este caso, Hernández ve perjudicada la acción porque queda un tiro libre prácticamente frente a la portería, ¿no? Amarilla para el 5 de Defensor. Bueno, tiro libre que va a tomar Peter Vera, va por el póker el número 20. Atención, llega Vera. El rebote le da Vera otra vez afuera. Para mí era para Alves. Si amaga el momento de patear, la barrera se iba a quedar paradita porque no se podía mover. Alves estaba solo por derecha, era una buena transición para dar un pase prácticamente de gol. Traversa, prácticamente la última vuelta del reloj en esta noche ya. En el Polideportivo Carrasco viene el turbo. Y el intento del número 19 que se fue acomodando y así definió. Prácticamente la primera y la única que tuvo Defensor en esta segunda parte, prácticamente define el partido. Si la lleva la pelota dentro del arco, porque iba a ser muy fuerte el tiro y prácticamente casi al ángulo. Canovio, 12 minutos con 20. Últimos 40 segundos y no nos vamos a los penales. La va teniendo Defensor, viene Anderson Silva, busca ganarlo el equipo violeta, viene Vargas, le pega al arco, fuera contra el palo derecho, se salva Nacional, lo tuvo Vargas, será balón para la viola de todas maneras, Wilmar. Sí, córner, lo tuvo Vargas, bueno, Vargas es el salvador de este Defensor que en el segundo tiempo prácticamente no había jugado, bueno, en estos últimos dos opciones que tuvo Vargas, las creó él, las formó él. En este caso salió mordida la pelota del córner. En la anterior salió por arriba del poste. Se juega uno más. Bueno, se juega un minuto más. Vamos hasta los 14 en este último cuarto. Pelota dominada por el gato Matías González. No hizo otra cosa que dejársela al Palomo Rodríguez. Va encarando Rodríguez. A la marca Babina. Logra tocar para Pablo Hernández. Se define la semifinal de la Copa de Plata. Le va dando Castillo. Pilotazo largo para Vargas, que la baja en forma notable. Se viene hacia el medio, engancha, Vargas la pierde. Toca atrás el gato Matías González para Smith, que se saca el problema de encima con un pelotazo largo para Canovio. Pelea Canovio, balón de Castillo. Otra vez domina Traversa. Se viene el gallego. La viola lo quiere ganar en la última. Prácticamente viene Díaz. Díaz tocando con Anderson Silva. Se frena, engancha, tocando hacia adelante. Traversa. ¡Gol! Defensor Sporting, el gallego Traversa apareció para darle la victoria al equipo violeta. Gana Defensor 5-4. Y la verdad, por encima de los merecimientos, Nacional lo tuvo, no lo convirtió el gol. Defensor en la última, un pase entre líneas de Anderson Silva, lo dejó solo a Traversa, que hizo una diagonal de 25 metros para llegar frente a Smith y convertir el gol del triunfo. ¿Merecido triunfo? No, por lo que hizo Nacional en el segundo tiempo, pero justo porque los resultados se marcan con goles y los goles lo hizo Defensor. Bien, aplausos y solo aplausos para este gran partido. Independientemente, Wilmar, de la victoria violeta, sí, sí. 5-4 ha sido un enorme partido de fútbol, por donde se lo mire, porque prácticamente nos íbamos a los penales, pero la última bala la tenía el gallego Traversa. Colocó el noveno gol de la noche. Se saludan Defensor Sporting y Nacional.
El equipo de Punta Carretas va a jugar la final de la Copa de Plata. Agónico triunfo. Me voy al campo de juego con Pablo Tomate. Gracias, Jorge. Nos hicieron esperar hasta el final, ¿no? Para esa definición. Sí, sí, sí. Es un partido parejo. La verdad que Nacional tiene un buen juego y bueno, fue igualado. Los partidos amistosos que hemos tenido también fue de la misma manera. Y bueno, por suerte tengo la fortuna ahí en la última jugada poder desnivelarlo. Un tiempo para cada uno, ¿no? Si miramos el primer tiempo, es justa la victoria de Defensor. Tal vez por lo que se vio en el segundo tiempo, fue un poco injusto para Nacional. Sí, sí, ellos mejoraron bastante en el juego, tuvieron más juego en cancha nuestra. Pero bueno, se emparejó, ya te digo, esos dos goles de diferencia que había en el primer tiempo se neutralizaron y bueno, quedó para el desenlace para la última jugada, ¿no? Son finalistas ahora de la Copa de Plata. Sí, sí, se hizo una linda llave aquí y bueno, lo bueno de esto, lo importante es justamente compartir con un montón de compañeros. Hace muchos años que no estábamos y rivales también en cancha, así que estamos muy contentos. ¿Tenés algún gol en la hora que recuerdes, no? Pocos goles en la carrera y en la hora tan bueno. Ninguno. Tal vez el más importante fue este, ¿no? Llegó después de viejo. Arriba, Ale. Me va a hacer muy bien. Bien, Traversa con nosotros. Bueno, ha sido, por supuesto, el hombre que se lleva todos los aplausos, pero ya dijimos que fue un gran partido de fútbol con 9 gritos, con muchas emociones en una noche realmente de verano espectacular. De los que vimos, que era prácticamente, para mí, ¿no?, fue el mejor partido. De los que hemos visto con actuaciones, en el caso de Cerrito, muy buena, de Miramar, muy buena. El partido estaba para ganarlo Nacional en cada situación de juego. Y bueno, el fútbol tiene eso, el deporte es así, lo definió Traversa en un pase entre línea de Anderson. Acá vinieron los goles. Y bueno, los dos tuvieron hat-trick. Por un lado Vargas, por otro lado Peter Vera. Lo de Vargas ha sido descomunal, porque las últimas dos jugadas de gol también las tuvo Vargas. Y Vargas había hecho todo lo bueno dentro del esquema para ir ganándose en el primer tiempo. No jugó el segundo chico y bueno, entró al final para definir. Lo definió Traversa, pero Vargas fue el que insinuó las primeras situaciones de gol. En este caso Nacional lo hizo bien. Jugó un buen partido en el segundo tiempo. Creo yo que tuvo situaciones de gol para ganar el partido de atrás, porque iba perdiendo 4-2, lo empata y tiene dos o tres situaciones de gol que definen a lo que jugó Nacional en este segundo tiempo. Y al final, bueno, encontró entre líneas un pase de Anderson, el gol de Traversa, que lo deja ahí. Ahí está el pase, lo ven el número 25, lo define Traversa. Creo que se tiró con los pies para adelante Jimmy, podiendo tapado por todo el arco con su cuerpo. Y bueno, lo ganó Defensor. Es justo, sí, es justo, porque el fútbol tiene eso, tiene un ganador. En este caso va a ser el Defensor el que juegue la final de la Copa de Plata. Bueno, un gran triunfo violeta frente a Nacional. En un partido que pudo ser para cualquiera de los dos, pero lo cierto es que se ha llevado la última sonrisa el equipo de Punta Carretas. Venimos enseguida.